Listo, entonces vamos a entrar de una vez. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, para los que no me conocen, son personas que no me conocen, yo me llamo Harold Yepes, vivo en Cali. Hace 4 años, ahorita en marzo cumplimos 4 años de estar haciendo este negocio. Y este negocio para nosotros ha sido una bendición porque pues nuestra vida ha cambiado mucho en estos 4 años. Al principio teníamos muchos prejuicios, muchos paradigmas, muchas creencias limitantes, las cuales nos impedía ver lo que ahorita vemos, lo que ahorita visualizamos con la oportunidad. Por eso a los nuevos les digo, tranquilos. Así ustedes no entiendan mucho, no vean mucho. Hoy el objetivo de este tiempo, en esta noche, es poder ampliarles un poquito más la visión de lo que es la oportunidad y de cómo esta oportunidad llamada OmniLife y Seitú puede cambiar nuestra vida de una manera impresionante. Nosotros iniciamos el negocio porque queríamos algo mejor. Nosotros, con mi esposa Juliana, ella tenía su empleo, trabajaba en un banco. Yo trabajé también 6 años como empleado aquí en la ciudad. Con lo que ganábamos, suplíamos todas nuestras necesidades básicas, pagábamos todas nuestras cuentas. Nosotros construimos una casa, la cual pues ya la terminamos de pagar, gracias a Dios. Y pagábamos todas las cuentas. De hecho, quedaba de pronto algo de dinero para darnos un gusto el fin de semana, de pronto para ir a cine, para ir a comernos una carne asada, para ir a hacer algo. Pero no quedaba dinero ni para ahorrar, ni para ir cumpliendo nuestros sueños o nuestro proyecto de vida. Y eso, pues, no nos gustaba. La verdad, teníamos la ilusión, la esperanza, el anhelo de que esa situación mejorara. Pero pasaron 6 años, 7 años y la situación no mejoró. Entonces, en medio de esa sensación, empezamos a sentir incertidumbre, temor del futuro. Empezamos a sentir cómo lo que anhelábamos, imaginábamos y soñábamos se alejaba cada vez más y que nuestra vida ya se había convertido en una rutina, la cual, pues, si no hacíamos algo, pues iban a pasar otros 7 años e íbamos a seguir igual. Igual, pero más viejitos, ¿no? Con más edad, con menos fuerza, dejando pasar oportunidades, de pronto con más situaciones económicas complejas por resolver. Y la verdad no queríamos eso. Entonces, en medio de eso, yo vendí zapatillas por internet, yo vendí almuerzos, yo vendí una pomada para dolores, en medio de querer generar algo adicional, algo para complementar nuestros ingresos. Pero había un detalle con eso y era que yo no amaba hacer eso. Yo no amaba, no era mi pasión vender zapatillas, ni vender almuerzos, ni vender pomadas para dolores. Era algo que hacía esporádicamente, eventualmente, para generar un ingreso adicional. Y en medio de esa búsqueda, pues conocemos la oportunidad de OmniLife y Seitú. Y como les decía ahorita, teníamos muchos paradigmas frente a la industria del mercadeo en red. Pero en el fondo de nuestro corazón sentimos una oportunidad. Sabíamos que había una gran oportunidad en esta empresa, en este negocio. Y bueno, tomamos la decisión de emprenderla, de trabajarla. Y como les digo, han sido ya casi 4 años donde pues hemos venido aprendiendo, hemos venido creciendo, nos hemos mantenido, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, en el tiempo. Y seguimos sembrando, sabiendo que pues lo mejor está por venir. Dentro de los resultados que hemos obtenido con mi esposa Juliana, pues al principio, el primer sueño que logramos fue remodelar nuestra casa. Nos casamos, construimos nuestra casa, pero quedó en obra gris, quedó en ladrillo. Y con unos bonos que nos ganamos, logramos poder completar un dinero y terminarla, dar ese impulso para remodelarla, para estucarla, pintarla, ponerla bien bonita. Después sale el viaje de París. El sueño de mi esposa era estar en París. Estuvimos en París con todos los gastos pagos. Trabajamos durante un año este viaje, durante la pandemia, y estuvimos en París ahorita en mayo del año pasado. Después sale el viaje de Dubái.
un sueño mío, un sueño de los dos, bueno, un sueño que nunca soñamos, la verdad, pero pues Dubái, de una, soñamos con estar allá, lo trabajamos durante un año y ya estuvimos en Dubái también hace un año, en noviembre del 2021, y después sale el viaje de Egipto y trabajamos el viaje de un año también y estuvimos en Egipto ahorita hace 2 meses. Y bueno, ahorita el video que estábamos viendo, estamos trabajando fuertemente con el ánimo de ayudar a muchas personas a seguir creciendo y vamos a estar con el favor de Dios en octubre de este año en Grecia y en Turquía en un crucero espectacular. Así que estamos pues, muy agradecidos con Dios, nuestra vida ha cambiado, ahorita los dos trabajamos 100% con la oportunidad, nos dedicamos 100% a OmniLife. Dice, y tú, no tenemos ninguna otra fuente de ingresos, esta es nuestra actividad principal. Y bueno, eso es algo de lo que, un poquito de, como resumido de lo que nos ha venido pasando en este tiempo. Y bueno, vamos a entrar entonces a lo que vinimos. Espero que ya estén allí con su libreta, con su papel y lápiz. Y bueno, vamos a entrar. Bien. Aquí una fotico de, ahí me ven, ¿cierto? Ahí se ve la presentación. ¿Sí se ve? ¿Me hacen dedito arriba? Perfecto. Es que yo no los veo a ustedes. Bueno, voy a dejar de compartir acá. Vamos de nuevo. Bueno, entonces vamos a. Igual yo no veo las pantallas aquí de, la, de las camaritas, pero pues creo que están en mi pantalla, ¿verdad? Entonces vamos a entrarle. Es una Sí, foto está de. viendo. Vale, gracias. Esta es una foto de que nos tomamos allá en Egipto, en la Esfinge de Giza. Estuvimos allá en las pirámides. De verdad, un espectáculo total este viaje. Y bueno, mucha historia, mucho. O sea, un viaje muy de mucha aventura, la verdad. De recordar pues todo lo que veíamos en el colegio, toda la todo lo que vimos de historia, todo ese tema. Entonces, esto es una fotico, bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Vamos a iniciar. Quiero iniciar con esta expresión, somos bendecidos de verdad por estar en OmniLife, por haber conocido este negocio, la verdad, porque tenemos una herramienta, tenemos una oportunidad poderosísima para ayudar a cambiar la vida de mucha gente, de muchas personas. Les voy a contar una anécdota que me pasó ayer. Ayer estaba haciendo una visita donde un distribuidor de nuestro equipo, y él vive pues en un barrio acá en Cali, pues, en el barrio Meléndez, pero en la parte de arriba, si no viven en Cali es un barrio que queda como montañoso, donde hay mucha subida y bueno, yo vamos subiendo, subiendo, subiendo y uf, pucha, era súper arriba y vive pues como en un callejón. El hecho es que llegamos a la casa y fue una visita muy corta porque la verdad pues el ambiente no es que fuera muy agradable y me tocó dejar la moto como a una cuadra donde estábamos, porque no había acceso, ya que era como un callejón en bajada, era una destapada, entonces pues me tocó dejar la moto como a una cuadra y pues me daba la verdad un poquito de miedo porque pues no conocía el lugar y demás. Entonces yo dije, no, esta visita va a ser rápida, pero contundente. Entonces, él llegaba de trabajar, lo saludé, ¿cómo estás? Bueno, y en medio de que hablábamos, le hice una pregunta, le dije, oye, dime tres cosas que quieras lograr este 2023. Cuando yo le hago esta pregunta, él se le cristalizan los ojos, se le agudan los ojos, yo no sabía pues, por qué. Y no terminó de decir esto que le voy a decir. Él dice, yo quiero arreglarle la casa a mi mamá. Él no terminó de decir eso. Yo completé, asumí la frase, cuando se quebrantó en llanto y se bajó la cabeza y se puso a llorar. Muy conmovido. Yo le dije, tranquilo, mi hermano. Estuvo tan conmovido que le tocó pararse, ir al baño y
tomar agua, no sé, y pues regresó después. Y allí yo sentí una gratitud enorme con Dios y se me vino esta frase a mi mente. Tenemos una herramienta poderosa para ayudar a cambiar la vida de la gente. Porque con esta oportunidad, él puede ayudarle a su mamá a que mejore su casa. ¿Por qué? Porque yo mejoré mi casa con esta oportunidad a los pocos meses de estar trabajando. Yo pude remodelar mi casa con esta oportunidad. Entonces, allí se me llenó el corazón de mucha gratitud y de ese sentimiento de que de verdad somos bendecidos. Pero le digo, listo, dime la otra. Ya cuando regresó más tranquilo, me dijo, quiero una moto, quiero un vehículo, porque él trabaja a las afueras de Cali, vive en un barrio lejísimos de donde trabaja, trabaja en Yumbo, Meléndez es al otro extremo de la ciudad, y todos los días tengo que hacer una travesía y dice, yo quiero una moto, quiero un medio de transporte. Ok, ¿qué moto quieres? Quiero tal moto. ¿Ya la averiguaste? ¿Cuánto vale? Sí, vale 6 millones. Perfecto. Ya. Entonces, sentí gratitud porque yo con esta oportunidad, hace poquito tuve la oportunidad junto con mi esposa de comprarnos un carro y de estar pagándolo y tenemos la oportunidad de hacerlo. Entonces, él puede comprar una moto. Aquí hay testimonios, el esposo de Daniela Monte, Yesid, se compró una moto buenísima. Sé que vale más de 10 millones de pesos colombianos. Sí, él está por acá, ahora que nos cuente su experiencia. Una moto comprada con dinero de OmniLife. Entonces, él puede comprarse su moto también. Te sentí gratitud porque tenemos una herramienta poderosísima para ayudar a cambiar la vida de la gente. ¿Ya? Y yo quiero que ustedes puedan fluir o sea, experimentar esta sensación en este momento porque de verdad que somos bendecidos por estar en OmniLife y ojalá las personas que estén aquí conectadas, no sé pues cuál sea tu situación, si llevas poco tiempo, si llevas, no sé cuál sea tu situación en este momento, pero quiero que puedas conectar con ese sentimiento de que tienes una oportunidad con la cual tu vida puede cambiar, con la cual puedes vivir la vida que te propongas, que tienes una herramienta con la cual puedes mejorar tu calidad de vida y mejorar la calidad de vida de tus hijos y mejorar tu solvencia económica y tienes una herramienta con la cual puedes cambiarte de casa en un par de meses, si quieres cambiarte de casa o si quieres pagar tus deudas. O si quieres comprarte una moto o un carro, o si quieres, no sé, lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras hacer, ya que tener un diciembre mejor, este próximo diciembre, ya que estamos entrando un año nuevo, que tú puedas reflexionar cómo fue el diciembre que acabó de terminar. Y si quieres un diciembre y muchos diciembres mejor al que acabó de terminar, quizás este diciembre que acabó de terminar lo pasaste con algunas limitaciones económicas. Quizás no pudiste darle el regalo a tus hijos que te pidieron. Quizás no pudiste comprar la cena que querías comprar a tu familia. Quizás te estuviste azarado porque te cobraban y pues no tenías el dinero. No sé cuál sea tu situación, pero sí quiero decirte que eres bendecida y eres bendecido por tener esta herramienta en tus manos. Ya, si usted puede colocar en su cuaderno, puede repetir, soy bendecido por tener esta oportunidad llamada OmniLife en mis manos, cópielo porque, y que se vuelva un mantra, que se vuelva una frase la cual usted pueda repetir todos los días, de verdad. Bien, déjenme que estoy haciendo aquí un detalle. Vamos a mirar si podemos compartir aquí de nuevo con más. Ahí ven la pantalla, ¿correcto? Bien. Entonces,
Nosotros, cuando iniciamos el negocio, debemos entender qué estamos haciendo. Y con esta presentación, con esta diapositiva, quiero pues traer a memoria el aporte que Kiyosaki hizo para esta industria. Ya porque es la base de todo el entendimiento. Si tú no entiendes qué entraste a hacer OmniLife, si tú no entiendes yo por qué te digo que tenemos una bendición de oportunidad en las manos, pues muy difícilmente tú lo vas a desarrollar. Entonces, la clave es el entendimiento, que tú entiendas hoy la mina de oro que tienes en las manos y lo vas a entender un poquito mejor con esta imagen que estás viendo en tu pantalla. Ya. Kiyosaki hace el análisis y esto se llama el cuadrante del flujo del dinero. Y él dice que en el cuadrante izquierdo, cuadrante del color morado, hay dos grupos de personas. Están los empleados y los autoempleados. Dice, la persona que es empleada es una persona que intercambia su tiempo y esfuerzo por dinero. O sea, alquila su cuerpo, alquila su tiempo, vende su tiempo por dinero. Si esa persona no trabaja, pues no le pagan. O sea, si tú no trabajas, si la persona que es empleada, si falta 3 días, no se los pagan. Ya porque no está yendo a trabajar, porque su cuerpo presente y su actividad, su tiempo, no está invertido en esa función por la cual le pagan en ese empleo. Entonces, un empleo, dice aquí, no es un activo, ya que no se puede vender ni es heredable. Tú no le puedes decir a tu prima, oye, te vendo mi empleo, porque el empleo es tuyo, y tampoco tus hijos van a heredar tu empleo. Ya. Desde la crisis del 2009, los empleos han demostrado ser inestables y poco seguros. De hecho, mi esposa trabajó 7 años en un banco. Hizo ahí las prácticas de la universidad. De hecho, antes de entrar a la universidad. Y de un momento a otro hubo una reestructuración en la junta directiva, en los gerentes. ¡Pum! Recorte de personal. Sacaron 300 personas a nivel nacional y en ese bloque salió ella. 7 años. Gracias a Dios, con el empleo que ya tenía en el banco, logró pagar su universidad sin deberle un peso a un banco. Y con ese empleo logró pues cosas interesantes. Ya pudimos ahorrar de allí con mi empleo también para casarnos. Bueno, el empleo, una bendición en su momento. Ya, pero fue el caso de ella. 7 años, recorte de personal. Julianita, mi amor, Dios la bendiga. Ya no la necesitamos, vaya para la casita porque vamos a recortar el personal. Y así fue. Entonces, lo más seguro que una persona tiene en su empleo es que en algún momento lo van a reemplazar por alguien más joven, por alguien que le paguen más barato la mano de obra. Entonces, en algún momento la mayoría de nosotros hemos sido empleados. ¿Ya? Después está el otro grupo de los autoempleados. Que esta pues es la persona, lo describe como la estrella de tu negocio y que el ingreso depende del tiempo que pongas diariamente en este. La persona que, por ejemplo, tiene una tienda en su casa. Ella abre la tienda, el garaje, atiende la tienda, valga la redundancia, atiende a los proveedores, inventaría la tienda. Si tiene algún domiciliario, algún empleado, alguien que le surte, pues le paga a sus empleados. Ya. Cierra la tienda y está allí. Es dueña de un negocio. Es autoempleada. Aunque no tiene un empleo como tal, ella es autoempleada o autoempleado porque ella tiene su tienda, pero depende de su presencia estar allí. Ya. Si ella no abre la tienda, pues no vende. Y si no vende, pues no gana. Tú no le puedes decir a esa persona, oye, vámonos el fin de semana para el lago Calima. No, ¿cómo se te ocurre que me voy el fin de semana para el lago Calima aquí cerca a Cali a darnos un paseo bien rico si el fin de semana es cuando yo más vendo? ¿Ya? Y al fin de mes le tiene que pagar a los proveedores, a los empleados y si le queda algo de dinero, pues se paga a sí mismo. ¿Ya?
Entonces, si por X o Y motivo te ausentas de tu negocio por 6 semanas, ¿qué pasaría con tus ingresos? Es el autoempleo. Entonces, él dice que en este cuadrante izquierdo, miren lo que dice acá abajo, está el 97% de la población mundial. O sea, el 97% de la humanidad está en este cuadrante izquierdo, empleado de autoempleado. El 97% de los seres humanos. Pero únicamente el 3% del dinero de todo el mundo. O sea, el 3% del dinero de todo el mundo repartido entre el 97% de todo el mundo. Es impresionante, o sea, es unos números impresionantes. Y después dice el cuadrante derecho. Cuadrante derecho, pues está las empresas o dueños de negocio. Tiene un sistema, invierte dinero para montar y mantener su negocio, Grupo Éxito, Al Costo, Catronics, McDonald's, ¿ya? El tiempo de esas personas pues es más flexible porque tiene a otras personas que trabajan para él. Y está el inversionista, es el dinero trabaja para él generando ingresos que no dependen de su tiempo y menos de su esfuerzo. Como inversionista disfrutas de un ingreso residual que te da libertad. Entonces, el negocio que nosotros hacemos es el negocio, bueno, antes de entrarte con el negocio de OmniLife, en este cuadrante derecho, miren, es todo lo contrario. Está el 3% de la población mundial y el 97% de todo el dinero del mundo se reparte en esta minoría de ese 3%. Es impresionante. Y antes, este cuadrante del flujo del dinero te va a hacer entender a ti, pues, porque somos afortunados de tener el negocio que tenemos en las manos. El negocio de OmniLife es un negocio que pertenece al cuadrante derecho. Pero ¿qué pasa? La mayoría de nosotros hemos sido programados, domesticados para el cuadrante izquierdo, para ser empleados o para, si a alguien le alcanza un poquito más la mente, para ser autoempleado, para tener un negocio pequeño, para vender algo, para ser independiente, para algo así. Ya, la mayoría, el 97% hemos sido programados para este cuadrante. Entonces, hay un dilema. Hay un dilema. Y quiero que ustedes me ayuden a resolverlo. Si el negocio de OmniLife pertenece al cuadrante derecho, ¿creen que es posible desarrollarlo, avanzar y tener éxito con una mentalidad del cuadrante izquierdo? O sea, es como una contradicción pretender hacer funcionar algo con una mentalidad inadecuada. Entonces, ¿cuál es el reto, muchachos y muchachas? Poder pasarnos al cuadrante derecho, poder migrar nuestra mentalidad. Por eso la empresa te llama empresaria independiente, para que hagamos un proceso de transición, un proceso de evolución, un proceso de formación, que es difícil, claro que es difícil, que requiere tiempo, requiere mucho tiempo, toda la vida, que es fácil, no es fácil, que toca forjar el carácter, claro que sí, que toca poder ir en contra de nosotros, de nuestras creencias limitantes, de nuestras excusas, de nuestros límites mentales, por supuesto, que toca lavarnos el cerebro, claro, porque lo tenemos muy sucio. Pero cuando tú elevas y tú eres consciente de eso, bueno, yo tengo un negocio perteneciente al cuadrante derecho, bueno, necesito empezar a pensar como la gente que pertenece a ese cuadrante. ¿Ya? Es. Cuando tú entiendes eso, pues vas a entender que ya todo está hecho. Todo está hecho en el negocio. Ya todo, absolutamente todo está hecho. La empresa, el consejo, ha invertido trillones de dólares para yo poder afirmar esto que estoy diciendo aquí y que me atrevo a compartirlo con toda seguridad y que eso está siendo transmitido por redes sociales. Ya todo está hecho. Todo el trabajo difícil del empresario tradicional ya está hecho. ¿Cómo así, Harold? Yo no entiendo tú qué quieres decir con que ya todo está hecho. Miren, la empresa
nuestra empresa paga la logística. Tú no tienes que pagar nada. No tienes que ponerte en molestia de en fletes ni nada, porque ya la empresa tiene los mejores contactos, los mejores convenios para el tema logístico, para ti y para tus clientes en Colombia, en Latinoamérica, en Centroamérica, en Estados Unidos y en todo el mundo. ¿Ya? La empresa ha colocado plantas de manufactura con visión a una nueva planta en Estados Unidos. Uy, estoy muy emocionado. Plantas de manufactura. Ya están. Yo conozco las dos plantas, gracias a Dios, la de Guadalajara y la de aquí de Caloto, Cauca. Impresionante. Ya no tengo cómo explicarles. En YouTube hay un video de las plantas, pero nosotros conocimos la planta dentro del proceso. Nos vistieron así con unas mantas todas, todos parecíamos astronautas y conocimos cómo se hace nuestro producto internamente, el paso a paso. Ya la empresa tiene los operarios, las máquinas, todo. Tenemos una aplicación móvil de primer nivel, una berraquera. Tú puedes ver la gente que compró hoy en tu calculadora, en tu aplicación. Puedes ver la gente que va a perder el código porque nunca compró. Puedes ver el porcentaje de la gente. Puedes llamar a tus afiliados que estén allí. Ya, tremenda la aplicación. Tenemos catálogos en línea, en fin. Centros de distribución. Tiendas físicas hermosas en todo el mundo. Productos, inventario, almacenistas, cajeros, mostradores de Seitú. Una tienda, un sistema de facturación, un software de facturación. Ya, un sistema logístico para eso. Una página web impresionante, el portal .omnilife, zona de empresarios y todo lo que no nombro aquí porque no me cabería en 10 diapositivas, todo lo que podemos encontrar en el portal .omnilife en la zona de empresarios. Los eventos extravaganas, México extravagan, las extravaganas nacionales, los rallies, los préndetes, eventos que la empresa subsidia para nosotros capacitarnos. La mentoría por medio de los diamantes, impresionante también. Nos mentorean personas millonarias, personas con éxito, personas con experiencia, personas con el resultado, con el fruto en el árbol. Eso es una de las cosas más valiosas. Que a ti te oriente un millonario, hombre, que un millonario quiera lo mejor para ti, que te oriente y que te dé su sabiduría y de su experiencia. Es valiosísimo. Tenemos las escuelas de creciendo. Ahorita en Popayán, el 28 y 29 de este mes de enero, los que estamos aquí en Cali. Ahorita al final vamos a mirar las fechas. Identifica la fecha de tu ciudad, o de tu ciudad más cercana donde vives. Creciendo. Hay que hacer creciendo, amigos. Los que están en Cali. Es algún llamado, hay que hacer creciendo para que vamos a Popayán. Más de 200 productos en el portafolio, investigación, ciencia, tecnología, materia prima de primera calidad. Más de 200 productos, ¿ya? Más de 21 países. El staff que está a todo nuestro servicio. Las certificaciones que tenemos, el call center, la línea Creo. Tienes una pregunta de nutrición, llamas a Nutre Tu Vida. Tienes una pregunta de Seitú, llamas a la línea de Seitú. Quieres hacer un pedido en línea, llamas al Creo de OmniLife y de una te facturan el pedido. Tienes alguna pregunta con algo del negocio, alguna calificación y te atienden allí tus solicitudes. El know-how, esto es el buen nombre de la empresa. Tú le preguntas a 10 personas de OmniLife. Y ocho te van a decir, sí, yo conozco OmniLife, yo conozco el Biocross, yo conozco el Estar Bien, yo conozco el OmniPlus, yo conozco el Optimus, que ahora se llama Cognos. Mi abuelita lo tomó, un sobrino se mejoró de A, un primo casi se muere, se tomó esos productos y se salvó porque le dio tuberculosis y se tomó el producto y maravilloso. Y eso es lo que vas a escuchar. Eso se llama know-how.
Ya, uy, ese producto yo lo conocía, ese producto me quitaba el guayabo, ese producto, lo único que calmaba a mi mujer porque era muy malgeniada era el estar bien. Testimonios así súper maravillosos, ¿ya? Y aquí hay esposos que cuentan testimonios como Joey, ¿ya? Que nos contó de testimonios. Mentira. Sistema de trabajo, martes, jueves, sábado, centros de negocio, entrenamiento, juntas de oportunidad. Y la herramienta de cliente admirable. Entonces, amigos, todo está hecho. Todo está hecho. Todo está hecho. Todo está hecho. Ya. O sea, lo único que tenemos que poner nosotros es la voluntad. Si tú puedes escribir allí, lo único que yo tengo que poner en este negocio es mi voluntad, es mi pasión, es mi energía. Es mi mentalidad de éxito, es una disciplina, es la constancia. Porque eso sí no viene en el kit de afiliación. La empresa lo hace todo. Nosotros ponemos el liderazgo. Lo único que yo tengo que poner es volverme un líder, volverme una líder, pensar en grande, creer en mí, creer en mis sueños, creer en la gente, ser constante, sembrar un día sí, el otro también. Eso es, ¿ya? Objetivos rápidos en el negocio. Si tú eres nueva, eres nuevo, hoy no vamos a detallar esto. Esta es la tarea de la capacitación. Objetivos rápidos, llegar al máximo descuento, que es el 40%. Si estás al 20%, rápidamente tienes que montarte al 40%. Rápidamente, lo más rápido que puedas. Lo puedes hacer solo o lo puedes sola o lo puedes hacer con equipo. Te recomiendo que lo hagas con equipo. Si eres nuevo, eres nuevo, rápidamente lograr un nivel que se llama Bronce Supreme. Tú lo vas a investigar o le vas a decir a tu presentador, la persona que te afilió, que te diga, oye, ¿cómo me monto el 40 y cómo logro el Bronce Supreme? Y rápidamente, amigos, empezar a armar una estructura de distribuidores. Una red de distribución o una red de consumo. Hay que armar las dos. Red de consumidores y red de afiliados. Red de afiliados. Ahí están todos. Los que consumen el producto, los que hacen el negocio, los que a veces compran, los que a veces no compran, los que nunca compran. Yo les doy amor a todos. Les doy cariño, les doy mi amistad a todos. Bienvenidos. Error número uno. Pensar mal de tu gente. Hablar mal de tu gente, ese se afilió y no sirve para nada, vea, nunca compró, lleva 4 meses y no compró un maletín ahí, ese es un belequero nomás, no, ¿por qué hablas así? Si hablas así lo condenas y ya, y no sirve, ese no sirve para nada, vea, no, no, llámalo, pregúntale cómo estás, cómo va todo, qué tal, recuerda que tienes un código de OmniLife, ya. Puedes tomarte un BioCross para que te sientas mejor, para trabajar. De seguro que tú usas champú. Te invito a que conozcas el champú de Seitú, que es un champú libre de químicos. No sé, lo que quieras. Oye, ¿te gusta el café? Listo, toma cafecito. Visítalo, hazle algo, cuéntale un chiste, sácale la lengua, pero no hables mal de él. No pienses mal de él. Pero rápidamente, o sea, el negocio grande está en afiliar. Coloque allí, el negocio grande está en armar una estructura de consumo y de negocio. ¿Ya? No solamente en vender, claro, hay que vender el producto, hay que distribuir el producto, por supuesto que sí, ganar dinero todos los días, pero que el día 15 voltees a mirar, uy, me consignaron 400 mil pesos, 500 mil, me consignaron $100, wow, chévere, sigo vendiendo el producto y el día 30 del mes, uy, me consignaron $200. Uy, qué bien. Y sigues vendiendo el producto, pero lo grande, muchachos, es afiliar gente para que consuma y para que haga el negocio. Para que consuma y para que haga negocio. Y entender rápidamente la arquitectura del negocio, las estructuras del negocio, que es un Bronce Supreme. Bueno, pues los requisitos, 1.000 personales, 3 líneas activas, 2.000 de grupo.
¿Ya? ¿Cómo llego? O sea, entender eso, ¿cómo se hace un Plata Supreme? Interésate por entender eso, por saberlo, cómo lograr. ¿Ya? Y esto, tú te vas a interesar en esto en la medida que tú amplifiques la visión del negocio. O sea, es que llevan años y no saben cómo se hace un Plata Supreme. ¿Ya? Porque no tienen la visión del negocio grande, del negocio millonario. Si quieren, hacen el negocio todavía con la mentalidad de empleada. O sea, todavía están ancladas al cuadrante izquierdo. Entonces, hacen el negocio de OmniLife solamente en la venta. O medio afiliando, ahí como que medio. Su mentalidad todavía está nublada, está borrosa. Todavía está con virus. Tú ya entendiste, listo. Tengo un negocio millonario que perteneciente al cuadrante derecho. Tengo que pasarme rápidamente. Tengo que migrar rápidamente. Por eso aquí coloqué la foto del cerebro. Tenemos que lavarnos el cerebro con esos entrenamientos, con audios, con videos de crecimiento personal, con los libros, la magia de pensar en grande, piense y hágase rico, los cuatro acuerdos, GoPro, la idea del árbol rojo, los nuevos profesionales, el negocio del siglo XXI de Kiyosaki, donde explica el cuadrante del flujo del dinero, padre rico, padre pobre, los secretos de la mente millonaria, piense la magia de pensar en grande, cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Meternos allí, ¿ya? La voz de tu alma, cómo me vuelvo millonario de la IN, todo eso, ¿ya? ¿Que te vas a leer tres libros y ya? No, o sea, eso es de años, amigos. Y que te leíste un libro, listo, pues tienes que volver a leértelos. Léetelos hasta el último día que vivamos. Entonces, objetivos rápidos es esto. Bien. Anoten esto, muchachos, porque esta es la ruta del éxito. Vamos a tomar producto. ¿Cómo vamos de tiempo? Y el tiempo pasa muy rápido. Bien. Primero usar el producto. Tomar producto. Usar Seitú. Primer paso de éxito. Dos. Venderlo. Tener la intención de venta. De vender el producto. Redes sociales, amigos, familiares, referidos. Hace una lluvia de ideas de cómo vas a vender el producto. Estados de WhatsApp, listas de difusión, marketplace de Facebook, publicidad paga por Facebook, historias de Instagram, mensajes personalizados por WhatsApp, a tu familia, a tus conocidos, a tus vecinos. No. Igual, paso 3, afiliar. ¿A quién vas a afiliar? A todo el mundo que puedas, pero con postura y con actitud, ya que no se note el hambre de que, o sea, que tú no le demuestres a la otra persona que tú necesitas que él se afilie contigo para que puedas crecer en tu negocio, no. Sino bajo la sensación de que yo tengo en mis manos una oportunidad que puede cambiar la vida de la gente. Yo tengo una solución a un problema. Yo estoy haciendo un negocio vigente, actual, resistente a la economía. Estoy haciendo un negocio millonario, donde ya todo está hecho. Yo tengo el sartén por el mango. Yo soy el que tengo una solución a un problema. Yo tengo un producto que mejora la vida de mucha gente en salud y en belleza con Seitú. Es la sensación es, yo necesito afiliar a esa persona, no. La sensación es, tú necesitas afiliarte conmigo porque todo el que se una a mi equipo va a crecer. Todo el que se una a mi equipo, yo lo voy a ayudar y si se queda va a cambiar su vida. Y va a ganar mucho dinero. Yo tengo un producto que si tú me lo compras, te vas a mejorar tu salud. ¿Ya? Yo tengo un maquillaje que si tú me lo compras, vas a usar un maquillaje exclusivo.
un maquillaje con vitaminas, libre de químico, libre de parabenos, resistente al agua del suelo. Yo tengo una solución a algo que la gente está buscando. Que la intención de venta de afiliación debe ser esa. Y la lluvia de ideas es para ambos ítems, paso 2 y paso 3. Cuarto, cuidar. Cuidar a los clientes, cuidar a mis afiliados de consumo, de negocio. Cuidar, dar seguimiento, cómo vas con el producto, cómo te has sentido, qué tal, cómo va el negocio, ven, conectémonos, qué ha pasado. ¿Ya? Y quinto, liderar. Irte poniendo al frente. Muchas personas hacen excelentemente el paso 1, 2, 3 y 4, pero les da miedo liderar. Les da miedo liderar porque les falta confianza personal, porque tienen la autoestima muy bajita. Y si ustedes no lideran, pues no van a poder avanzar. Ustedes deben llegar al momento donde ustedes deben ponerse al frente de su negocio. Y le hablo, no tienen que tener mucho tiempo para empezar a liderar. Tú tienes un afiliado, ya lidera ese afiliado. Genérale una conexión por Google Meet, por Zoom, por videollamada. ¿Cómo estás? Ven, conectémonos 15 minutos. Yo te voy a explicar para qué sirven estos 10 productos. Anota allí en tu papel: Power Maker, huesos y músculos. El Actúa, corazón, hipertensión. El Dolce Vita, control de azúcar en sangre, ¿ya? Te explica esos 10 productos. Identifique quién de su familia requiere esos productos. Ya, Dios lo bendiga. Ahora hablamos más tarde. Le cuelgas. Ya, eso es liderar. Eso es ponerte al frente. Tienes un afiliado, bueno, explícale. Explícale cómo se toma el producto. Explícale que es un 40%. ¿Ya? Muchos de ustedes tienen 4, 5, 10, 20 afiliados y les da miedo hacer eso porque no creen ustedes mismos. ¿Y qué le voy a decir? Tú sabes más que ellos. Tú tienes algo que enseñarles. Entonces te invito a que te pongas al frente y que lideres a la gente que Dios te ha confiado en tu negocio. Si están allí en tu equipo es por algo. O sea, no, Dios y la vida no se equivocaron al colocar esas personas en tu equipo. Entonces, ponte al frente, lidera, ¿ya? Porque de nada sirve hacer el paso 1, 2, 3 y 4 a la perfección si tú no lo pones en práctica con ponerte al frente y liderar. ¿Liderar qué es? Ir a los eventos. Sino que mucha gente le da miedo liderar porque requiere un compromiso mayor. Claro que sí. Es que si tú quieres salir de la situación en la que vives, necesitas poner compromiso y necesitas hacer algo diferente. Ya. Quieres las grandes cantidades de dinero, pero con un compromiso bajito, sin ir a los eventos, sin hacer los 5 pasos, sin poner lo que hace un líder, pues es muy difícil, no lo vas a lograr. Por eso es que mucha gente, yo lo he dicho en poquitas capacitaciones, primera vez que lo voy a hacer aquí virtualmente, porque pues es algo fuerte, amigos. Pero pues creo que es oportuno en este momento decirlo. Bueno, cuando yo pregunto, oye, ¿quién se quiere hacer diamante? Todos. Levantan la mano, los pies, a uno se le eriza la piel, unos lloran. Pero la triste respuesta es que no todos van a llegar. No todos van a llegar porque no todos están dispuestos al paso 5, a liderar. Y ojalá tú puedas aprender esto y se te pueda grabar en tu mente, en tu corazón y nunca se te olvide. Si hay algo en lo cual quieras tener éxito en tu vida, eso requiere liderazgo. ¿Quieres ser exitoso en tu matrimonio? Requiere liderar tu matrimonio. Si eres mujer o eres hombre, para las dos. Los que son padres, éxito en la crianza, está liderar a tus hijos. Las finanzas, necesitas liderar tus finanzas. Tu parte espiritual, es autocontrolarte y liderar tu parte espiritual.
todo, en todo lo que tú requieras, en todo lo que tú requieras tener éxito, requiere liderazgo. Todo, todo, todo. El negocio de OmniLife requiere liderazgo. Avancemos. El sistema es infalible, amigos. Una de las características principales de las personas que pertenecen al cuadrante derecho de Kiyosaki, los millonarios, la gente de éxito, la gente muy próspera, la gente que tiene gran éxito, es porque han creado sistemas. Sistemas. ¿Y cuál es el sistema de nosotros aquí en OmniLife? Martes, jueves, sábado, juntas de oportunidad. Miércoles, entrenamiento. Virtual como estos, o presencial si estás en una ciudad donde haya centro de negocios. Hay una diferencia muy grande entre ustedes que se conectan a estos espacios, entre la infinidad de empresarios que se están viendo una novela ahorita. Si es que se pueden llamar empresarios o están viendo el feed de Instagram o viendo videos en TikTok. ¿Ustedes creen que Dios y la vida no lo va a premiar a ustedes mejor que están sacando tiempo, esfuerzo, concentración, dedicación para dedicarse a su crecimiento personal en este momento? Hay una diferencia. Y el sistema es infalible. Entonces, graben eso. Entonces, somos los, aquí el sistema es martes, jueves, sábado, junta de oportunidad y miércoles entrenamiento. Entonces, adoptemos el sistema, porque eso hacen los del cuadrante derecho. Así piensa el millonario. El millonario crea sistemas. ¿Ya? Entonces, es infalible, o sea, es fundamental. Quiero ir terminando con esto para entrar a otro tema con nuestro invitado. Y quiero invitarte. O sea, terminamos con esta lámina, vamos con el invitado y vamos a tener una conclusión buenísima. Así que quédate hasta el final porque viene el postre al final. Quiero invitarte, de verdad, con todo mi corazón, respetando tu creencia religiosa. Pero quiero invitarte a que tengas fe, a que tengas fe de que vas a lograr y puedes lograr lo que te propongas. Quiero invitarte a que tengas fe, que creas en Dios, que creas en ti, que creas en tus sueños, que creas en OmniLife. Quiero invitarte a eso en esta noche. Hay un versículo de la Biblia que me gusta mucho y es que yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. O sea, el mismo Dios tiene planes de bien para nosotros, planes de éxito, planes de prosperidad, planes de bendición, de puertas abiertas. Pero muchas veces tus planes son planes de imposibilidad, de temor, de duda. Ya son planes que te limitan y que te impiden avanzar. Entonces, quiero invitarte que en este 2023 puedas activar esa fe, esa certeza de lo que se espera, de esa convicción de lo que tú no ves. Que creas en ti, porque tienes potencial, porque tienes virtud, porque tienes habilidades, porque tienes talentos. Ahí escribe cinco talentos, cinco habilidades que tú tengas, o cinco cosas que te gusten de ti. Escríbelas allí. Cree en ti. Eso que sueñas, no te limites a soñar en pequeño. Sueña lo más grande que puedas. Atrévete a soñar. Atrévete a soñar lo que quieras lograr este 2023, pero también lo que quieras lograr en 5 años, en 10 años. Diseña la vida soñada.
sea, diseña esos sueños que tú dices, es imposible lograrlo. O sea, eso ahorita, o sea, es que imaginarme en una casa campestre de 3.000 metros cuadrados con piscina, con jacuzzi, con caballos, con iguanas, con patos, con ardillas, con un lago, y imaginarme eso, una casa grande con cancha de fútbol y gimnasio, eso es imposible. Si es lo que tú, imagínatelo, suéñalo. Suéñalo. El carro que ya, echa tu imaginación ya. ¿Quién te dice que no? ¿Quién te llama y te dice, oye, no lo hagas? Nadie. Tú misma te limitas, tú mismo. Entonces, cree en tus sueños. Si cabe en tu mente, cabe en tu mundo. Si lo puedes creer, lo puedes crear. Y claramente cree en OmniLife. Cree en OmniLife. Cree. Ahorita yo creo que ya va teniendo más sentido lo que les dije al inicio. Cree que tienes una mina de oro en tus manos. ¿Vale? Y escribe eso, tres sueños para este 2023. ¿Vale? Vamos a tomar producto, amigos, para que vamos, ya estamos entrando a la mitad del entrenamiento. Así que nos quedan contados 25 o 30 minutos. Así que presten mucha atención. Bien, Alexis, ¿cómo estás? Vamos a darle la bienvenida a Alexis. Harold, ¿cómo estás? Qué súper entrenamiento espectacular el que estás haciendo. Definitivamente es espectacular todo lo que estamos viendo el día de hoy acá. Bueno, buenas noches a todo el grupo, a todos aquellos que están conectados a través de acá de Zoom y a través de, obviamente, de las plataformas como Facebook, que en estos momentos también está en vivo. Súper, así es, mi hermano. Gracias por tus palabras. Y bueno, aquí hay una foto, la quise colocar acá porque pronto muchos no saben qué es el reto 90, en qué consiste y bueno, y tú qué lograste con este reto. Entonces, yo creo que pues dejemos la fotito aquí y vamos como entrando en calor con esa primer pregunta, porque estamos casualmente en inscripciones del reto 90. Y quiero que tú puedas contarles de primera mano a los que están escuchando, ¿qué es el reto 90? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es el reto 90 de OmniLife? Bueno, el Reto 90 es un programa que saca la compañía para personas que quieran bajar de peso, ¿ya? Personas que estaban como yo, perdón, personas que están como yo, obesas, ¿ya? Que deseen cambiar su calidad de vida, ¿ya? Y por eso te premian con dinero. Básicamente es eso. Entonces, ¿qué es? El programa se tarda 3 meses. Cada 3 meses la compañía saca un nuevo reto, ¿ya? En el cual tú vas, te inscribes en cualquier sede o te inscribes virtualmente a través de unos documentos que están en la plataforma del portal OmniLife para nosotros los empresarios, ¿ya? En el caso de que tengas la persona cerca de un sede, bueno, ir a un sede, allá te miden, te pesan, ¿ya? Compras unos paquetes mensuales, quincenales o incluso los trimestrales, todos de una vez, ¿ya? Y al final de los 3 meses vuelven y te toman la misma foto, como tú lo ves allí. Te toman la foto, ya, te pesan otra vez y bueno, y de acuerdo a esa cantidad de peso que hayas bajado, tres hombres y tres mujeres a nivel nacional, ya, si eres de los que más bajó, bueno, el primer puesto 5 millones de pesos, el segundo 3 millones y medio y el tercero 1,5 millones aquí para Colombia, ya, en el caso de Estados Unidos, el primer puesto sé que es de $1,500. Bueno, es básicamente eso, ya. La empresa te invita a eso, a que cambies tu calidad de vida, premiándote con dinero, bajando de peso, como le digo yo, ganas pesos por bajar de peso. Buenísimo. Mira que esta semana que estamos en todo el tema del Reto 90, hay personas que ya están inscritas hace bastantes meses y estamos, siempre promocionamos el reto como para gente externa, como para gente nueva, pues, que se afile a la empresa y que haga el reto. Pero hay empresarias y empresarios que quizás tienen un poquito de kilos más y la invitación es a que, pues, puedas hacer testimonio y puedas hacer tú el reto 90. Si tú identificas que de pronto quieres bajar 10 kilos, 15 kilos, pues atrévete a hacer el reto 90, así como en su momento lo hizo Alexis. Bueno, Alexis, otra pregunta.
Para ti, ¿por qué es importante hacer el Reto 90? ¿Para qué fue importante en su momento y ahorita, pues, qué le dices a la gente que quizás está allí como dudosa, será que lo hago, no lo hago? ¿Por qué es importante el Reto 90? Hacerlo. Bueno, pues en primera instancia, pues estamos vendiendo los productos espectaculares, demasiadamente buenos, ¿ya? Porque para mí están 100% comprobados que son muy efectivos, ¿ya? Y poder tener ahí la forma de uno querer ofrecer estos productos para control de peso y que la gente te diga, bueno, pues utilícelo usted, ¿ya? Entonces, pues en primera instancia decir, bueno, no soy ejemplo y de una. Eso es una primera instancia, ¿ya? Y segundo, pues como les decía, ¿no? Mejorar tu calidad de vida y tu estilo de vida. Todo va mejorando mucho, tu forma de alimentarte, de llevar el día a día, porque ya empiezas a ejercitarse más, te sientes con más vida, te sientes mejor. Bueno, en toda esa parte ya, creería yo que es lo más importante en eso. Y segundo, obviamente, pues por el reconocimiento, el premio que la compañía te da por hacer esto. Realmente por la fuerza de voluntad que tienes tú para hacerlo. Perdón que tenía el micrófono cerrado. Buenísimo, qué bien. Aquí tenemos también a Trino, que nos acaba de levantar la mano. Qué bien, Trino. Aprovechemos este momento, Trino, para pues, saludarte y que también te presentes, porque tú también fuiste ganador del Reto 90. Y bueno, no sé qué quieres compartir o aportar, Trino. Cuéntanos. Sí, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, primero felicitaciones, Alexis. Te quería conocer. Yo fui el mismo periodo, pero en el 2021 llegué segundo. Pero no, en verdad, o sea, lo que quería compartir es que Reto 90 es una experiencia maravillosa. O sea, en mi caso, también bajé 33 kilos, pero en 16 semanas. 23 en el reto. Eso me hizo ganador de segundo lugar. Pero el reto 90 te cambia la vida, te pone a pensar diferente, te cuidas mejor. Después del reto 90 eres otra persona. Y que te reconozcan el esfuerzo por mejorar tu salud, no tiene, o sea, eso no se compara con nada. Yo, en lo personal, que me mantengo, ahorita, bueno, estoy haciendo un mini reto para, o sea, demostrar a las personas que sí funciona. Yo tengo una anécdota antes del reto, que una vecina, yo le quise promocionarlo, como dice Alexis, uno tiene que modelar con el ejemplo. Yo pesaba 110 kilos, más de 108 kilos, y quise ofrecer los productos a una vecina y la vecina me dijo, ¿cómo me ofrece usted productos a mí si usted es más gordo que yo? Y eso en mi cabeza hizo chispa y yo tuve que tomar acción y lo primero que se me ocurrió fue inscribirme en el reto. Y comencé el reto y bueno, fue una bendición, o sea, ¿cómo cambió mi vida? Yo puedo hacer mi trabajo mejor. Me puedo disfrutar de mi familia. Yo me la pasaba a veces, no podía hacer trabajo, acostado. Entonces, eso te cambia la mente, te cambia y a los empresarios que tienen la oportunidad, que tenemos esa herramienta, que lo podemos, incentivémonos a hacerlo. O sea, los invito a que si ya son empresarios, todavía una persona externa le cuesta. Porque tiene que inscribirse, porque tiene un poquito más de creencia, pero ya lo que estamos dentro es más fácil. Entonces la invitación es a que entren a Reto 90, háganlo. Así no ganen, pero bajen 6 kilos, 5 kilos, van a ver la diferencia de lo que se aprende, los hábitos, todo. Eso es maravilloso. Muchas gracias. Buenísimo, gracias Trino por compartir tu experiencia y bueno, sé que también es de mucha aprendizaje para todos. Gracias Trino y felicidades también porque ganaste. Yo me acuerdo que en el Tour Préndete donde estuvimos, allá te entregaron el premio. Súper. Bien, bueno, Alexis, ¿estás allí? Sí,
Sí, acá estoy, pues también saludar a Trino, muchas gracias. Y de verdad las palabras que dices son muy, muy exactas. Te cambian la calidad de vida, definitivamente calidad y estilo de vida. Total, buenísimo. Bueno, otra pregunta. Si yo haciendo las preguntas, ahorita vamos a tener un espacio para hacer las personas que tengan alguna pregunta, tres, cuatro preguntas, de acuerdo al tiempo que tenemos, sobre el reto 90 o sobre algo que le quieran preguntar a Alexis. O a Trino, que lo tenemos aquí también, ganadores del reto 90. ¿Cómo hiciste, Alexis, para bajar tantos kilos, 33 kilos, en 3 meses, en 90 días? Lo primero que yo siempre he dicho es tener fuerza de voluntad. Yo creo que es lo primero. Determinación, obviamente tener determinación y tener una meta clara. Eso fue lo primero que tuve siempre en mente, ¿no? Fuerza de voluntad, determinación y la meta clara, siempre. Eso fue lo primordial. Buenísimo. Dentro de eso, complementaste pues con cuidado de la alimentación, ejercicio también. Sí, claro, yo debo de admitir que nunca aguanté hambre, porque muchas personas creerán que uno aguanta hambre porque vas a bajar de peso, es igual a bajar a no comer. Mentira, nunca aguanté hambre, siempre me alimenté de muy buena forma, eso sí, cambié mis hábitos alimenticios, ¿no? Cambié lo que era la vitamina H, lo que le digo siempre yo, la vitamina H, chancho, chunchulo, chicharrón, chorizo, todo lo que tiene que ver con fritos lo quité, las harinas las quité. Bueno, yo ya venía con un proceso de quitar el azúcar, ¿ya? El azúcar para mí, pues, con el producto, ya venía consumiendo producto, entonces ya no consumía, digámoslo, qué jugos, qué gaseosas, entonces para mí no fue difícil el tema del azúcar, pero sí fue en su primera instancia, el tema de fritos fue duro, pero obviamente con lo que les decía, la fuerza de voluntad, la determinación, ¿ya? Y la meta clara, pues me llevaron a que consumiera más producto y pues empecé a hacer ese canje, ¿no? Producto por ese tipo de comidas y el producto ya empezó a trabajar por sí solo, empezó a calmarme la ansiedad por comer, ¿ya? Empezó a ver el efecto de cómo bajaba de peso, sentía el producto cuando estaba haciendo algún tipo de ejercicio, porque solamente jugaba fútbol esporádicamente. Ya hoy en día, incluso pues durante el reto, hacía ejercicio a diario. Y el día que no iba, yo me sentía re súper contra mal, porque para mí era vital hacer ejercicio. Entonces fui cambiando todos esos hábitos y eso fue lo que me llevó básicamente a ganar el reto, porque cambié todo lo que me hacía gordo por comida más sana, ¿ya? Y por obviamente hacer una actividad física constante. Buenísimo. Ahorita que decías el tema de tener la fuerza de voluntad, la determinación y la meta clara, ¿cuál era tu meta? El viaje a Egipto, definitivamente cuando a Mauri Kenia en el día morado dicen que las personas que en octubre, o sea, las personas de julio-octubre que van a competir en el reto 90, tienen la posibilidad de montarse en el viaje, ¿ya? Yo llego tarde a la compañía, pues yo llevo un año en la compañía y pues la calificación ya estaba muy adelantada y no podíamos viajar. Y Egipto siempre fue un sueño para mí conocerlo, siempre fue desde muy pequeño ser un destino. Pues el primer destino que quería conocer era ese. Y se da esa posibilidad pasando todo lo que estaba pasando en su momento, lo que les comentaba de que la gente decía, pues tómate el producto, si estás gordo, tómate el producto y después me decís, ¿ya? Y eso fue lo que me llevó a impulsarme y por eso también agradezco también mucho a estar dentro del sistema, ya que hablabas del tema del sistema de trabajo. Eso me llevó, el sistema me llevó a eso también, porque si no hubiera estado dentro de este sistema de trabajo, pues seguramente me hubiera perdido el día de morado y tal vez no hubiera cambiado nada en mi aspecto como hoy, ¿ya? Y eso también lo quiero aclarar, que siempre no nos podemos perder los eventos, ¿ya? Son importantes los eventos de la compañía y eso también me llevó a esto. Y bueno, conociendo eso, yo voy y digo, listo, empezamos. Y con toda. Y eso fue lo que él siempre me llevó. Hay una anécdota siempre con Leo, siempre la cuento y ya nos reímos de ese tema. Con Harold, estaba, creo que Diego también, estaba en Arli ese día en Jamundí, que dice que vamos a comer cholado y todo el mundo comiendo cholado, mi esposa comiéndose un helado espectacular y yo solamente viéndolos comer y decirle no.
yo quiero ganarme el viaje a Egipto. Y bueno, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de convicciones fueron las que me hicieron llevar y ganar fuerza y de voluntad cada día más y llegar al objetivo que fue el viaje, básicamente. Buenísimo, espectacular. Sí, porque muchas personas no sabían, o sea, tú estabas gordito, quizás dentro de tus planes no estaba como la prioridad de bajar de peso, porque pues nunca lo hablamos así, pero se da la oportunidad, sale el reto 90 y pues el plus del viaje a Egipto. Y ahí pues recalco eso que dice, reafirmo porque de verdad, si tú no hubieras estado en esa transmisión del día morado, tú no te conectas con eso, ¿ya? De hecho, yo no recuerdo que hayan dicho eso, ¿ya? Pero tú estabas, yo estaba en el programa, pero, o sea, y aquí el mensaje o la enseñanza es, no te pierdas ningún evento porque tú no sabes dónde y cuándo van a decir algo que te va a hacer clic y puede cambiar tu vida, como cambió la vida de Alexis con el Reto 90 y con el Plus. Porque pues ahí pueden ver, él fue el ganador del primer lugar en Colombia, se ganó 5 millones, ahorita nos va a contar qué hizo con esos 5 millones, no mentira, pero también se ganó el viaje a Egipto. Entonces, ¿cómo fue la experiencia de Egipto, Alex? Ya que era el sueño de tu vida de niño, ¿cómo fue esa experiencia? Cuéntanos así de lo más resumido y emocionante posible. Fue una cosa muy espectacular. Primero, hablémoslo por la forma en que nos tratan, ¿no? Hoteles 5 estrellas. ¿Cuándo uno se imaginaba uno estar en un hotel intercontinental o en un Hilton, en un resort? Espectacular. Conocer todo lo que yo siempre quise conocer, ¿ya? Estar presente en las pirámides, montarme en un camello. O sea, no, fue algo para mí sueño cumplido y fue un sueño realmente. Más allá de las expectativas que tenía, las superaron totalmente. Buenísimo. Bueno, y para terminar, ¿qué paquete del reto tomaste y cómo lo tomaste? O sea, ¿cuál fue el producto que más tomaste o cómo nos puedas contar de pronto de manera muy básica las personas que están aquí que se lleven una idea de cómo tomar el producto para bajar de peso? Bueno, yo siempre utilicé todos los paquetes, ¿no? Siempre fui de ensayo y error, fui probando todos los productos hasta que llegué a los tres principales, que fue el café. Considero que fue el que más consumí, el café, el té y el Actúa. Fueron los tres que más consumí. No me gustaba el café, pero este Café Life para mí es una bendición y ya lo tomo a diario. Y de verdad fue el que más consumí, lo consumía siempre en la mañana, el té lo consumía en la tarde, volvía y tomaba café en la noche. Al principio tomaba shake, pero pues lo fui cambiando porque pues siempre quería como probar otras cosas más y bueno, me quedé con esos tres productos. Perfecto, buenísimo. Bueno, mi hermano, pues de nuevo, pues felicidades, qué orgullo que hagas parte de nuestra organización, de nuestro equipo. Ahí también algo que yo recalco mucho, ya viendo la experiencia de Alexis desde afuera, es recalcar, hermano, esa actitud imparable, esa determinación con la cual se te mete algo en la cabeza y te propones y lo logras. Y así te pones aquí el diamante y así lo vas a perseguir con ese ímpetu y con esa determinación. Entonces, pues felicidades, mi hermano. Y bueno, esos 5 millones yo creo que ya se los gastó. Si no, pues disfrútelos todavía. Y bueno, y estás calificando a Grecia y a Turquía con Nancy, con tu esposa. Así que también felicidades por eso. Gracias, Así es. Alex. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Y bueno, un saludo muy especial pues a mi grupo, al Semillero Diamantes y a mi grupo ADN, por ahí deben de estar. Y siempre enfocados en avanzar, en querer construir, en querer que estos sueños se le hagan realidad a todo mundo. Definitivamente es lo principal, que todos los sueños de todos, de todos, de todo mundo se hagan realidad. Y este es el vehículo más espectacular que lo puede haber. Ya lo viví aquí y no quiero quedarme nunca más por fuera de ningún viaje y no quiero quedarme por fuera de ningún sueño. Aquí lo voy a cumplir. Así es. Gracias, 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 Alexis. Bien.
Bueno, vamos a continuar. Ahí ya tenemos todo el detalle del reto 90, qué es el reto 90, por qué es importante hacerlo, cómo hizo Alex para bajar 33 kilos en 90 días, ¿ya? ¿Qué paquetes tomó, cómo los tomó? Ahí está ya todo el detalle. Así que si te quedaron dudas, ahorita puedes revivir, devolver el video para que puedas tomar nota, pues, o despejar las dudas que tengas. Bueno, vamos a entrar entonces a la recta final. Quiero dejarles un par de frases que pues han sido de gran enseñanza para mí. Y la primera es que el fracaso está en abandonar. Quiero decirle a todos ustedes de verdad que no se rajen, no vayan a ser de ese gran porcentaje de personas que se rajan en el negocio. Y por el contrario, quiero invitarlas y quiero invitarlos a que sigan sembrando, que sigan constantes en su negocio y que sigan soñando. ¿Ya? Porque la única manera de fracasar en este negocio es abandonar. Así que si te quitas de la carretera, del camino, es la única opción para que fracases. Sigue sembrando la buena semilla. Sigue constante haciendo lo que funciona, haciendo caso, porque también puedes seguir constante desobedeciendo, haciendo lo que no funciona, lo que no da resultado, pues muy difícil así poder crecer. Ya, y sigue soñando en grande. Quiero también dejarte esta frase porque es imposible, así, categóricamente imposible, tener resultados sin poner la acción necesaria. Por más que quieras lograrlo, no basta solo con querer. Por más que sueñes, por más que lo anheles, por más que lo desees, si no hay un nivel de acción acorde a eso que quieres, es imposible tener resultados. Ya. Debes quitarte ese maldito vicio de decir no puedo. En tu mente es que yo no puedo hacer eso. Es que no me puedo calificar. Es que no puedo calificar un viaje porque es muy difícil. Es que no puedo hacer ese negocio porque la gente no me escucha. Y no puedo, y no puedo, y no puedo, y no puedo. Y eso es un vicio que te tienes que quitar. Tienes que quitarte ese maldito vicio de decir no puedo. Elimina eso de tu vocabulario y de tu mente. Y quiero terminar con esta frase, con estas dos frases, y es uno de los mayores retos que tenemos nosotros como seres humanos y de las mayores bendiciones que tenemos es poder conectar con la grandeza de Dios y con la grandeza que Él ha depositado en nuestro interior. Poder reconocer eso, wow, es la plenitud de nosotros como seres humanos. Por eso quiero invitarte a que aumentes, a que aumentemos, que ese sea un gran desafío, un gran propósito para este 2023, el ser más espirituales. Y nos esforcemos por conectar también con esa grandeza que hay dentro de nosotros. Por eso creciendo, la primera sesión se llama Conectando con tu grandeza. Vamos a identificar miedos. Vamos a seguir trabajando mucho la parte mental, emocional, personal, las creencias limitantes, la programación subconsciente negativa que traemos para seguir avanzando, para seguir conectando con esa grandeza, para seguir aumentando nuestra autoestima, nuestra creencia personal. ¿Ya? Y siempre recuerda esto. Cuando una persona habla mal de otra, no está hablando mal de esa persona, está hablando mal de sí misma. Es una confesión de lo que hay en su corazón. Nunca hablen mal de nadie. No critiquen, no murmuren, no chismees. Nunca hablen mal de nadie que no conozcas. Y no permitas que otras personas lo hagan en tus oídos porque tú no eres un carro de basura para que la gente te esté echando su basura en tu mente y en tus oídos.
Y siempre recuerdo, cuando usted vaya a hablar, a criticar a, mal de alguien, a hablar mal de alguien, usted no está hablando mal de esa persona. Está hablando mal de usted misma, de usted mismo. Porque eso que está diciendo es una confesión del corazón, de su corazón. De la abundancia del corazón, habla la boca. Lo dijo Jesús de Nazaret. Y aquí estamos, amigos, viendo con los ojos de la fe, la visualización, sintiendo, valga la redundancia, el sentimiento de abundancia, el sentimiento de lo voy a lograr, el sentimiento de cada vez me acerco más a eso que quiero lograr. De antemano, gracias, gracias, gracias por su tiempo, por su cariño, por su paciencia en este entrenamiento. Vayan a creciendo, agéndense para Extravaganas. Si van a ir a México, México, o ahorita en abril, Extravaganas Medellín. Y vamos con todo, amigos, para adelante, porque este año es un año de frutos diferentes, ¿vale? De mucha abundancia.